Ayer fue un día muy cansado. Preparamos hidromiel y terminamos a las 2 de la mañana, que ya tenemos nuestros dos lotes que tenemos que preparar. La próxima semana vamos a preparar otros dos y así continuamente. Espero que vayan un día a probarla. Está muy buena la hidromiel. Se la recomiendo. A ver qué cervezas no se puede tomar Pati hoy. Ya llegó nuestro antiguo compañero de vlog. Y ya se va corriendo como siempre. Dice que es la primera pale ale del mundo. Órale, ¿en serio? Aquí dice. Pues ya me dio ganas de probarla con eso. A ver, hay que llevarnos esta, pero en un vaso. Va a ser una vas. Esta que está aquí. O bueno, se dice la cerveza. Hoy me hicieron un conejito o algo así. Es un conejo, o es un ratoncito. ¿No eres tú? Parece más bien ratón. ¿Eres tú? Déjame probar ese bonito conejo. Es mi conejo. Me pregunto si las crepas siempre son así de grandes y gordas, o si la habrán hecho así hoy porque vieron que estaba tomando video. No sé, pero se ve bastante buena. Está buena. Ya le dieron unas buenas mordidas y todavía parece nueva. Vamos a ver si a Joe le gusta el panini de aguacate. Me encanta, es seti de olivo. Estamos llegando ahorita con Nacho. Me va a mostrar el estudio de Cano porque quiero ver si más adelante me hago tatuaje. Y pues quiero conocerlo y ver su trabajo, sí. Vamos a ver qué onda. Hola, ¿cómo estás? Vine a ver, es que me le vi su tatuaje y me gustó mucho. Nacho se está tatuando con él y me gustó mucho el trabajo que Cano está haciendo. Y yo, como tengo ganas de hacerme un tatuaje ya más grande y más visible, le pedí a Nacho que me llevara. Bueno, y Nacho se ofreció también. Y entonces, pues ya fuimos hace rato. Ya estuve viendo su book, ya me pasó su página de Facebook. Voy a estar checando. Mañana voy a pasar a dar un adelanto para una cita que voy a hacer con él para marzo. Pues espero que de ahí salga un buen tatuaje, porque la verdad es que ya tengo muchas ganas de hacerme algo, pues, un poquito más visible. Los otros siento que están medio escondidos. ¿Qué más iba a decir? Dentro de poco va a haber un lugar muy chido, nuevo, aquí en Uruapan, para que lo visiten. Ya cuando esté abierto les platico dónde es, para que vayan a conocer. Ahorita ya vine al gastrocervecero. Aquí está Joe, vino con esta Cari. Van a preparar chucrut juntos. Y pues ya, en eso estamos ahorita todavía. Yo, pues, imposible venir al gasto cervecero y no pedir una cerveza, entonces ahorita voy a ver qué me tomo. Pero primero vamos a saludar a Cari y a Joe. Hoy es día de hacer hidromiel.